todo listo para iniciar la sesión. Santos es retratista de mascotas. Ay, mira qué guapo está. Tenemos que hacer unas fotografías con unos collares y unos peluches, entonces hoy vino Balú. Si hacemos alguna foto así tipo navideña. Balú no es modelo profesional y se cansa de posar. Uy. Pero sabe hacerlo si hay buenas razones. Siempre las chuches, porque normalmente los perros a las chuches responden siempre bien. Y vas ensayando distintos ruidos, normalmente les suele llamar más la atención los ruidos que son más agudos. Son contados los fotógrafos de mascotas, porque hasta hace poco el mercado solo demandaba sus fotos para publicidad y catálogos. Ahora hay muchos más clientes. Los clientes particulares casi siempre es para, bueno, porque tienen en mente decorar la casa, hacerse la sesión pues por Navidad o si va a haber un cumpleaños. Pues este, por ejemplo, es un calendario que hice en el 2016 que se llamaba Sofisticadox y era temático, era sobre perros, todos con algún tipo de accesorio. Y no solo perros ramurosos visitan su estudio. Fotografié hurones, hice aves, caballos, y una vez fotografié también un pez, que bueno, fue bastante curioso fotografiar a un pez porque tampoco es que tenga mucho repertorio de expresiones. Suyas son también las fotos del calendario solidario de Adoptastur. Lo que se intenta con este calendario es pues, conseguir fondos para todos los gastos veterinarios de los animales abandonados. Adoptado fue Balú y de ahí a modelo ocasional, aunque siga disfrutando más los ratos de juego.